Generation. Ojalá y me escuchen. Bueno. 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 No sé cómo verme en vivo desde mi teléfono. Creo que me tengo que buscar. Bueno. 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 ¿Sí me escucho? ¿Me escucho normal? ¿Me escucho bien? ¿Me escucho mal? ¿Cómo me escucho? Creo que tiene retraso. Porque estoy oyendo yo mismo en el video. Ok, genial. Muchas gracias, Giselle. Pues vamos a empezar este directo. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me veas. Me acabo de salir de bañar y traigo todo el pelo parado. Vamos a seguir jugando el State of Decay. Ojalá y te guste también lo que es este juego, Giselle. Ya que pues hasta ahora era la única que me está viendo en este momento. Nos habíamos quedado en el primer video como empezando el videojuego. Ahorita vamos a cargar la partida. Si mal no recuerdo, les enseñé acerca de cómo buscar en lo que es el mapa todas las localizaciones para que te aparezcan. No recuerdo muy bien dónde estoy, pero vamos a hacer una prueba de controles. Ok, todo bien. En este juego puedes llevarte los vehículos, no todos funcionan. Hay ciertas cosas que no debes hacer, por ejemplo, esto. Ya que ahí sonaría para que los zombies te vinieran a atacar. Pero como estamos en una parte, por así decirlo, protegida del mapa,
no nos van a venir a atacar, o al menos nos van a ayudar los compañeros. Acabamos de agarrar tornillos, estos sirven para reparar las armas, les recomiendo siempre tener bastante de ellos, usar lo menos que se pueda las armas, más los ataques sigilosos, y lo que necesitamos en este momento son recursos. Tenemos muy poca madera para construir. Hay diferentes misiones que se van a ir agregando, de hecho ahí aparece que tengo que viajar a esa localización, es una localización muy corta, ahí ya subimos de nivel, aquí depende de entre más uses un personaje o más lo fuerces, más van a subir los estatus. Estos sirven para que tengas más, pues en este caso más resistencia para correr y también habilidades especiales al momento de pelear. Aquí vamos a intentar hacer los ataques sigilosos para no gastar el arma. El arma que llevamos en este momento es un machete. Y ese machete pues tiene ciertos usos. Ahí me equivoqué de botón. Se va a romper sí o sí. Entonces lo menos que lo podamos usar es lo mejor que podemos hacer. Y hacer ataques sigilosos. De hecho hay algunos zombies que forzosamente tienes que hacer ataques sigilosos. Ya que por ejemplo con el arma los puedes atraer. En cuestión de un disparo pues sí los puedes matar. Pero esto hacen demasiado ruido. Hay otros que traen casco como los zombies que están con armadura. Estos tienen un pequeño problema de que no importa cuánto les dispares o con qué les dispares, no vas a poder tumbarlos tan fáciles. De hecho, para eliminarlos es mejor hacer ese tipo de ataques sigilosos. Ok, aquí si mal no recuerdo podemos encontrar combustible. Hay nada más dos cosas para buscar. En la parte de arriba del lado izquierdo te aparece lo que puede contener el sitio. En este caso pues ahí no había nada y vámonos al otro que es el tanque que está de este lado. Ahí sí o sí debemos de encontrar gasolina, ya sea para lo que es el vehículo o como recurso principal. Esto nos sirve también para poner trampas y hacer diferentes construcciones. Aquí encontramos gasolina de vehículo, vamos a ver si aquí tenemos suerte y hay algo. Vamos a hacer la búsqueda rápida. Ok. Aquí supuestamente en cuestión misión quieren que recolectemos una muestra de plaga, pero no hay zombies de plaga, o al menos no aparecen aquí cerca. Vamos a intentar buscar alguno de este lado. Ahí había visto algunos zombies, pero los zombies de plaga normalmente están todos ensangrentados y no todos te sueltan la muestra. Ese es el problema principal. Vamos a intentar. Ahí cada vez que empiezas a matar zombies a por mayor te empiezan a dar puntos de influencia. Esto los puedo usar para usar comandos especiales del mismo videojuego. Ya lo veremos un poquito más adelante. En sí me gustaría que hubiera un zombie de la plaga aquí cerca, porque no he visto absolutamente ninguno. Los movimientos especiales de los personajes los vas desbloqueando, si mal no lo recuerdo llegas a las estrellas, las haces doradas y te dan cierto movimiento especial. Estos pueden ser tener mejor puntería, hacer algún disparo en cuestión rápido con algún tipo de arma, especializarte en armas contundentes para que los puedas tirar, creo que también hay escapar rápidas. Ok, mira, aquí hay una. Estas son las muestras de las plagas, se utilizan para poder hacer las curas cuando tienes un miembro de tu equipo infectado. Vamos a regresar un poco a dejar el objeto de misión. A ver qué nos dan. Normalmente no nos dan más que reputación. Muchas veces en cuestión hay diferentes recursos que puedes colectar. Aquí por ejemplo vamos a ver si no dejamos nada aquí. No, ahí está todo vacío. Ok, vamos a dejar la muestra de las plagas. Ok, hay que preparar una cura en la enfermería. Para eso podemos hacer para arriba y navegar para si mal no recuerdo era para arriba o era. Es el botón de las dos campanitas, de los dos cuadritos. Aquí podemos navegar, podemos ir a la base, nos vamos aquí y nos vamos a hacer una cura de la plaga que está aquí. Se necesitan dos de muestra y se tarda un poco en hacerla. Aquí para poder hacer el upgrade de la enfermería necesitamos 5 cajas de químicos y 6 de madera. Vamos a ver. Aquí en teoría ya tenemos lo que es la muestra de la plaga.
Hay que acercarnos a la víctima y darle la cura. Con esto, pues simplemente se la va a poner. Hay veces que tú puedes usarla en otros jugadores o nada más lo pasas de un equipo hacia el otro y ellos lo usan automáticamente hablando con ellos. Aquí supuestamente pues ya está curada de la plaga, ya podemos cambiar nuevamente a ese personaje. Realmente no lo voy a hacer, lo que necesito en este momento son recursos, ya sea para mudarme de base, vamos a ver. Para mudarme de base a algún otro lado de aquí y salir de este mapa. Ok, aquí tenemos que actualizar para tener diferentes salidas. Ok, nos está dando una misión de que hay varada gente. Vamos a intentar ayudarles, pero primero mis dientes. Ok. Esta es una gasolinería. Normalmente aquí vamos a encontrar recursos recurrentes. Y tenemos que hacer que esto sea nuestra base. Para hacerlo, primero tenemos que limpiarla de zombies. Hay una infestación de zombies ahí, entonces hay que tratar de eliminarlos a todos de la manera más sigilosa que se pueda. Creo que va a ser un show. Vamos a intentar regresar a lo que es la base porque olvidé traer alguna cura, entonces si me empiezan a golpear, una me van a infectar, otra lo que viene siendo la vida se me va a acabar muy rápido porque son demasiados zombies. Podría traer a algún compañero para que me ayude en lo que es la misión. De hecho, creo que sí se puede al principio del juego, pero nada más puedes agarrar a la amiga que acabas de curar. Pero voy a intentar hacerlo solo. Lo que casi siempre hacía en estos casos. Bueno, primero que nada voy a agarrar algo de curas, voy a agarrar estas. Lo primero que hacía en estos casos es subir a este vehículo. Claro, primero tengo que echarle combustible. Ok, ahí se está llenando lo que es el combustible para poder usarlo. Ok, una vez que esté así, vamos en el vehículo que hace un poco más de ruido, no importa. Pero nos va a ayudar a acabar con todos los zombies que hay en la gasolinería. Porque así los podemos atropellar. Ok, eso es lo que quería. Ese zombie es el que los llama a todos los demás. Vamos a intentar ayudar a todos. Ok. Aquí ya los mayugamos a todos, vamos a salir y vamos a inspeccionar toda el área. ¿Por qué? Porque cuando estos zombies están en una cierta área, quiere decir que hay objetos, pues no muy buenos, pero que nos pueden ayudar. Okay, por ejemplo, aquí hay gasolina, encontramos un sombrero que se lo puede poner a algún personaje, encontramos más gasolina. Ok, vamos a acabar con este a la antigüita. Y vamos a brincar de aquí. Vamos a tener que meter la gasolina aquí para poder llevarnos el otro paquete que dejamos ahí adentro. Ok, aquí está. Aparentemente hay tres contenedores más. Por lo pronto creo que están afuera porque aquí adentro ya no se ve ninguno. Entonces vamos a guardar este también por si nos encontramos alguna otra cosa de contenedor. Vamos a guardar la gasolina aquí. Y vamos a buscar en estos contenedores. Tenemos todavía más combustible. Nunca me había encontrado tanto combustible junto, pero bueno, ya tenemos más combustible. Y vamos a checar a ver si no hay más. Ok, gasolina para el coche. Y también busquemos aquí más gasolina. Ok, aquí aparentemente lo que más vamos a tener es combustible. Vámonos de regreso a lo que es la base para poder guardar el combustible. Que okay, ya que estoy aquí voy a checar lo que hay en ese vehículo.
De una vez, ya que estamos cerca. Ok, artilugios y más tornillería que nos sirve para arreglar las armas. Una vez que tengas el taller a un grado más grande, vas a poder fabricar modificaciones para los vehículos, o vas a poder modificar los vehículos, vaya la redundancia. Eso te va a servir. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos transferir todo. Vamos a depositarlo, depositarlo y depositarlo. Ok. Ya depositamos todo. Vamos a dejar la tornillería, la gasolina y el rollo de utensilios higiénicos, que esto nos van a servir para comerciar más adelante. Aquí aparece que necesitamos construir un puesto de avanzado. Vámonos nuevamente a la gasolinería, ya que esta nos va a proveer de combustible. Cada cierto tiempo te va a dar combustible sin necesidad de ir a buscar el recurso. Aquí vámonos tranqui para poder eliminar este zombie de manera sigilosa. Recuerden que después de ciertos zombies eliminados, les van a empezar a dar puntos de reputación y también el personaje va a estar haciendo más puntos de experiencia. Ahí nos acaban de dar varios utensilios o cosas. Nos aparece que abramos el mapa. Ok. Dice que aquí hay una misión para ganarnos equipamiento raro. Ok, primero vamos a hacer que esta sea parte de un puesto de avanzados para que tengamos más combustible. Nos vamos aquí, lo reclamamos, nos piden 300 y un espacio. Ahorita tenemos dos espacios en esta base y podemos reclamar el puesto gastando 300 de reputación. Okay, ahí tenemos más ocupado un puesto más de lo que podemos agarrar. Vamos a ver si tenemos suerte y aquí encontramos algo de comida. Bien, aquí ya tenemos comida. En este puesto también nos pueden dar comida, pero a nosotros los que nos interesa no es la comida, sino los materiales. Los materiales son los únicos que no se restablecen. Ya en cuestión de comida, pues sí, sí se puede restablecer de alguna cierta manera haciendo granjas. Hay unas granjas que dan demasiada comida, entonces no necesitas juntar mucho para poder tener lo que es un suministro constante. No lo necesitas prácticamente de nada, o al menos al principio de la partida sí, pero en estos momentos no lo necesitamos, vamos empezando. No tenemos los suficientes miembros de la comunidad como para que se esté gastando tanta comida cada cierto tiempo. Voy a tener que llevarme el vehículo para poder llegar hacia donde está la misión. Y voy a ver si alguien me acompaña. Vamos a depositar la comida. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a cambiar a este personaje para ver qué trae de ítems. Ok, trae una mochila de 6, trae cosas que no necesito. Vamos a guardar todo lo que no se ocupe. Esto, esto, la cura grande tampoco lo ocupo. Y vamos a guardar dos curas. Trae una pistola con 10 balas y trae un machete. Ok. Vamos a cambiar a este personaje ahora porque traemos otra mochila que yo recuerde de 6. Y estas curas que no necesitamos, voy a guardar estas, voy a sacar nada más dos. Ok, se supone que el personaje ahora nos está siguiendo, se debe de subir con nosotros. Y vamos a poner un marcador. Ah, bueno, ya está puesto el marcador. Vamos a intentar llegar allá sin destruir el vehículo, que normalmente es lo que me pasa, que el vehículo a medio camino normalmente se destruye. No porque maneje mal, sino porque en cuestión de lo que es el vehículo, si vas atropellando zombies, es una de las cosas malas que hay, que empiezas a dañar el vehículo y se queda solo.
Bueno, vámonos. Iba a meterme ahí para agarrar ciertas cosas, pero no, vamos a dejarlas para más adelante y lo único que vamos a poder encontrar es munición. Sí sirve, pero en este momento de la historia vamos no sobrados, pero tampoco lo necesitamos mucho. Ok, ese vehículo está igual de aporreo que el que traigo, no me sirve para nada. Aquí lo que me serviría es un vehículo un poco más, mejor, en mejor forma. Vamos a ver. Tampoco hay nada. Vamos a intentar llegar con el compa que nos da equipo raro, ya que ese sí funciona. Ok, esta base está un poco mejor que la que yo tengo. Bueno, al rato nos cambiamos a esa base. No sé qué es lo que se necesite. Creo que te piden unos 1000 puntos para cambiarte. Entonces, por ahora no completamos esos números. Ok. Es lo que les decía, que a veces estás conduciendo y le pones un golpe al vehículo y pues no, no es culpa tuya, simplemente el vehículo no da nada de sí. Ok, vamos a intentar subirnos por aquí. Hay unas plagas de sangre, esas no las podemos eliminar todavía, no tenemos ni granadas ni nada para poder defendernos en contra de lo que son las plagas en este momento. Así es que vamos a intentar omitirlo porque si nos metemos ahorita a poder darles una madriza, nos van a... Ok. Pues chécate, mi game tab es Tetsu. ¿Dónde está? Pásame en tu game tag Cookies Frosty. Y sí, ¿por qué no? Digo, al igual. Okay. Aquí aparece recompensas. Después de una tarea podrás seguir tu progreso en la pantalla. Okay. Vamos a ver qué quiere este vato. ¿Qué son las tareas? Ya vimos. Hablamos de tareas. Tarea disponible, tarea disponible, tarea disponible. Lo que necesitaría sería... Elimina 150 zombies con pistolas, no traigo para eliminar. Revólveres no tengo. Elimina 50 zombies mientras estás agachado. Esa sí la puedo hacer. Sartén del gran jefe. En ningún momento son en grupo, pero no me aparece porque me está poniendo ahí un logro. Nada más dejen que se quite. Mata 10 zombies con un arma. Con arma pesada, no tengo armas pesadas. Juggernaut no. 150 no. Elimina un núcleo plaga con explosivos, no tengo explosivos. Elimina 200 con fuego, no tengo fuego. 25 zombies con armadura con revólver, bueno, todavía no puedo. Vamos a ver. Mata 100 huyadores con explosivos. Conduce a lo largo de 5 kilómetros, eso sí lo puedo hacer. 7 zombies en combate cuerpo a cuerpo también lo puedo hacer. Paquete de adhesivo, paquete de saqueo. Ok. Vamos a intentar robarnos el carro. Nada, no se puede. Vamos a regresar a las misiones. Si ven aquí, esto es muy cerca y puede contener varias cosas. Vamos a intentar ver si... Ok, hay un aullador, hay que darle a su madre primero. Ok, ya se lo cargó la que lo trajo. Vamos a bajarnos para darnos en la madre. Sobres, déjense venir. Lo bueno de traer compañeros es que aparte de que nos pueden ayudar, también los usas de mula de carga. Vamos a ver. Ok, se cansó mi personaje, pero no me importa mucho porque lo que necesito es buscar entre estas cosas a ver qué me encuentro. Ok.
lo que les decía, que nos ayuda un poco. Tenemos más artilugios de estos de los de limpieza. Vámonos para arriba. Ok, aquí vamos a ver qué nos aparece. Artículos de limpieza, semillas. Las semillas son importantes, son para hacer las granjas y que haya alimentos. Ok, balas. Y según yo, creo que eran los únicos lugares donde puedes buscar, pero aquí me marca que falta uno. Ok, se me hace que aquí vamos a volver a encontrar combustible, que ojalá y sí, porque no traemos tanto. Ok, combustible. Este lugar te da comida, como les digo, no es importante en este momento. En este momento lo que más importa son los materiales de construcción, porque necesitamos movernos a otra base que sea más grande. Ok. Vamos a intentar regresar lo más rápido que se pueda. Ok, aquí es donde tengo que ir a buscar materiales de una vez. Vámonos. Aquí nos dice que hay muchos zombies de la plaga alrededor. Vamos a intentar esquivar lo más que se pueda, irnos por algún camino alterno para llegar nuevamente a la calle. Y vamos a intentar no atropellar a los zombies por lo pronto, porque no tenemos el carro en muy buenas condiciones, que digamos. Ok, me puedo ir por aquí y luego a la derecha para llegar nuevamente a nuestro destino. Y vamos a ver si la gasolina no nos traiciona, porque este vehículo, a pesar de ser uno de los que más resiste, también es uno de los que más consumen combustible. Por ende, pues sí tiene un poco de realismo. Ahí lo que cuenta es, para hacer este tipo de vueltas, vehículos pequeños, ya que estos tienden a gastar menos combustible y a llenarse con menos combustible. Con una garrafa puedes llenar casi todo el auto pequeño, cuando con el grande muy a fuerzas llenas aproximadamente la mitad. Vamos a intentar irnos. Después vamos a venir por ese vehículo. Es importante venir a pie o con un vehículo que ya no querramos, para poder hacer el cambio, porque esos vehículos que te vas encontrando casi siempre pueden traer alguna que otra sorpresa en la cajuela. Ya casi no tenemos combustible y estamos lejos. Vamos a intentar llegar y no sé si vamos a lograrlo o vamos a llegar con el puro suspiro de la gasolina. Ok. Llegamos con el puro suspiro del combustible. De hecho, yo creo que vamos a subir y nos vamos a quedar sin gasolina. Efectivamente. Ya no tenemos nada de combustible. Pero bueno, alcanzamos a recoger esto. Hay que aventar esto, esto y esto. Ahora vamos por los materiales. Tenemos la vida completamente llena, nada más. Bueno, nos falta un pequeño pedazo. No es algo así como de que muy necesario llenarlo en este momento. Vamos a tratar de matar a los zombies de manera silenciosa, ya que esto nos beneficia a todos. Aquí supuestamente tengo que batir a los zombies de cuerpo a cuerpo. Aquí ya batimos a dos. Vamos a intentar irnos por un ladito donde haya los menos zombies posibles, para que no se nos vayan a juntar todos. Aquí, si mal no recuerdo, tengo que ir arriba y adentro de esos contenedores y va a haber diferentes cosas para poder buscar. Ok, ahí hay un zombie distraído. Vámonos calmados. No se ve más nadie. Ok.
Si ven al momento de hacer este tipo de peleas contra los zombies, nos dan bonificaciones en combate. Ok, aquí eliminamos ya 4 y ya únicamente nos faltan 3 para una recompensa que no sé cuál es. Creo que era un sombrero. Vamos a intentar buscar en todos lados. Aquí debe de haber materiales, sí o sí. Bien, hay materiales. Vámonos. Vamos a darle la mochila. Ok, no sé por qué no le puedo dar la mochila. Si antes sí las podía intercambiar. No importa. Vámonos para arriba. A ver si no nos sobra más nada. Pues no, no se ve nada todavía. Volvemos abajo, pero vamos a buscar aquí. Otro cuchillo. Aquí no aparece nada para poder hacer una base. Quiere decir que no hay materiales extra que nos pueda brindar. Entonces es un sitio que ya ha quedado completamente hueco. No se van a encontrar varios así. Pero no se agüiten. Vamos a dejar estos materiales para ver cuánto nos dan. Nos tiene que aumentar la reputación de todas maneras. Ok. Perfecto. Vamos a guardar procesador CNC. Vamos a guardar este. Ahí. Vamos a guardar este. Vamos a llevar este machete móvil, vamos a guardarlo, vamos a equipar este estéreo portátil, vamos a guardarlo y vamos a arreglar el vehículo y a echarle gasolina porque lo vamos a ocupar nuevamente. Ok, vamos a hacerlo un poco para atrás. Para poder usar la máquina de herramientas que tenemos. Aquí se va a reparar. Se tarda un rato, no es algo así muy rápido. Sí se tarda poquito. Pero ahí ya quedó. No completamente reparado. Pero algo es algo. Vamos a restablecer el combustible. Ok. Y vamos a iniciar la construcción del taller. Que es lo que nos marca. A ver, el taller lo vamos a poner aquí. Vamos a construir un taller. Cada vez que construyamos un taller, vamos a poder recuperar o rearmar lo que es el equipo. Vamos a ver, aquí ya no necesitamos nada. Son puestos de avanzada. Ok, aquí posiblemente podemos encontrar modificaciones y materiales. Vamos a echar una vuelta ya que estamos aquí en corto. Vamos a intentar eliminar a estos zombies rápido. Ok, ahí ya se completó el taller. De noche lo que son los zombies son un poco más violentos y van a venir de más en más. Lo que les sugiero es que de noche siempre anden agachados, corren en lugares en donde vean que no hay zombies, no como yo que corro como loco de repente, para que no tengan problemas porque se pueden topar con hordas o con zombies especiales que no hayan visto y al hacerlo de esta manera. En cuestión agachado, casi siempre es más fácil que no te vayan a hacer nada y que los puedas eliminar. Okay. Vamos a hacer la búsqueda rápida.
Esos cuadros que aparecen son para que se verifique si no está ningún zombie metido ahí. Que siempre cuando vas caminando y los cuadros se van despejando, te va diciendo si hay algún zombie o no. Cuando no se pinta ningún punto de color, quiere decir que no hay ningún zombie adentro. Cuando terminan los puntos y todavía, por ejemplo, hay algún zombie, te dice el personaje que hay algo que se está arrastrando por ahí. Eso quiere decir que adentro de donde tú estás buscando hay algún zombie. Te traigo una mochila. Esto va a hacer que cuando corra gaste más energía. Pero no importa. Si se fijan, nada más faltan dos espacios para buscar. Vamos a ver si nos dan alguna otra mochila. Si nos dan alguna otra mochila, nos cambiamos de personaje. Ok, no nos dieron nada. Nada más tenemos una sola mochila. Aquí te dan medicinas, si mal no lo recuerdo. Entonces este puesto avanzada sí nos sirve por el momento. Después vamos a volver nuevamente hacia lo que es el lado. En el edificio de al lado, para ver qué es lo que nos olvidamos allí. Si se fijan, cuando estoy corriendo se me va la energía mucho, muy rápido porque traigo la mochila. Ahorita lo van a ver cuando la suelte. Voy a hacer un pequeño recorrido para que lo puedan observar. Ahí, por ejemplo, ya me quedé sin energía otra vez en dos corridones, que no lo veo tan mal, pero en personajes que no tengan mucho desempeño físico, sí van a batallar. Esos personajes gordos que no se dejan. Ok, vamos a meter todo esto que no necesitamos en este momento. Seguimos con lo que son las 9 balas y el machete. Y vámonos nuevamente. Miren todo lo que corre sin la mochila. Ahí el indicador, como no traes peso extra, se mueve de una manera más rápida y te dura más. Aquí, por ejemplo, vámonos a agachar para darle la madre a este zombie. Modalidad sorda. Sobres. Saco un varo. Ok, si vamos bien, si vamos bien. Ok, si ven, ya limpiamos lo que es la zona aquí médica. Vámonos ahora a esta zona que es como un supermercado. Vamos a intentar ver si hay comida, que creo que es lo único que va a haber. Ok, ahí hice ruido. Ahí posiblemente vayan a llegar un montón de zombies, así es que ya no nos interesa hacer más ruido. Vamos a buscar todo de manera rápida. No, no quiero buscar ahí. Rápido, rápido, rápido. Tenemos ahí una mochila de 8. Ahorita la cambiamos de personaje. Ok, ya no hay nada. Vámonos en corto como los cholos. Ahí lo que pasó es que no había tanto problema porque ya teníamos conquistada la zona de un lado y es un puesto de avanzada. En teoría nos hacen una zona segura donde no aparecen tantos zombies. Pero si no hubiera sido así, ahí lo que nos hubiera pasado es que nos hubieran llegado un montón de zombies como si fuera una horda. Okay. Ahí ya el personaje que tenemos necesita dormir. Entonces lo que necesitamos hacer es cambiar ya de personaje, pero primero hay que dejar todo lo importante. Vamos a ver. Necesitamos esto, no necesitamos esto. Lo que hacemos es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como no tenemos dormitorios, vamos a tener que dejarlo aquí en la enfermería y ya después que haga lo que le dé su gana. Porque el único petate... Ok, no me deja. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar al otro personaje y vamos a descartar el personaje que tenemos. Ok. Cambiamos el personaje. Descartamos el seguidor y ya tenemos usando nada más a este personaje. El otro, quién sabe qué se va a poner a hacer, que normalmente se pone a descansar. Aquí tenemos una mochila de 6, lo que necesitamos es cambiar a una mochila de 8. Aquí está la mochila de 8, la equipamos y automáticamente se deja la mochila de 6. Tenemos varias, pero pues realmente no nos interesa. Vamos a ver.
Traemos una pistola con 10 balas, un cuchillo cualquiera, una cura. Aquí vamos a agarrar otra cura más para poder seguir explorando. Estos dos son edificios con núcleo de plaga. No podemos nada más ir a agarrarlos. Vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a ir aquí para ver si podemos ver las casas de aquí alrededor. A ver si podemos tener la oportunidad de agarrar más materiales. Bueno, ese personaje, si ven, cuando corro, como no trae mucho peso, realmente no trae nada. En lo que es la estamina casi no se gasta, que es la línea azul. Esto es bien importante porque si se te gasta ya no puedes hacer gran cosa. Los zombies te magullan en caliente. Ok, aquí hay una camioneta. Voy a aprovechar que no hay nadie. Estoy en zona semisegura para agarrar todo lo que había. Aquí es exactamente lo mismo que habíamos pasado cuando llegamos recién a lo que es el la atalaya que hay en nuestro camp. Aquí vamos a ver si no hay nada que podamos ver. Por ejemplo, ahí tenemos dos remolques que están plagados. Eso que está plagado. Y ya no hay absolutamente más nada que podamos ver alrededor. Todo lo demás ya lo vimos. Entonces, vamos a checar a ver qué misiones nos están dando. Ahí aparece que tenemos que reclamar un territorio. Y la otra, que reclamado por núcleo de plaga, es la base que habíamos visto. Esta tiene tres espacios exteriores pequeños, un interior pequeño, espacios en áreas abiertas grandes. Y hay un estacionamiento, hay tres estacionamientos, un suministro de Cleo, una zona de almacenamiento y un dormitorio. Esto por ahora no lo completamos, es demasiado caro, por así decirlo. Ok, núcleo de plaga. Iglesia de la Nueva Esperanza, reclamado también por el núcleo de plaga. Hay unos puestos de avanza, por ejemplo este, que te da más moral, pero por ahora no nos sirve de nada. Ok, tendremos que ir por el área un poco más segura. En este momento, pues, voy a intentar ir aquí. Y voy a sustituir uno de los puestos de avanzado que tengo. A ver si me alcanza para agarrar ese puesto de avanzado que tiene munición. No restablece la munición y voy a sacrificar, yo creo que la gasolina. Vámonos, tren, ya se bufió esta morra. Ya nada más nos faltan 6 zombies para putearlos a mano limpia. Si me encuentro uno solo, que creo que es este, el ganador, vamos a putearlo a mano limpia, a ver si se deja. Bien. Ok, ya necesito putearlos a mano limpia. Ese ya quedó. Vamos otra vez con el machete, que no equipé ni una chingada. Y según tengo que matar a 50 zombies agachado, llevo 3. Pero esto se va rapidísimo. Ok, la misma estrategia siempre, flanquearlos para que no te vean. Ya está todo bien, ahora sí te avientas el corridón. Llegas a un lugar donde hay zombies y te vuelves a agachar. Ok, aquí hay diferentes, no sé si son zombies, si son zombies.
Vamos a intentar matarlos agachado. Ya que si no lo hacemos de esta manera, a como vamos, no vamos a poderles hacer gran cosa. Ok. Ya nos echamos a uno. Vamos contra el otro. Ok. Bien. Y ya se lo cargó Cleófidas. En teoría debe de haber más adentro, que es lo que yo recuerdo en este tipo de misiones. Pero vamos a intentar igual eliminarlos de esta manera. Ok. Bueno, ahí podemos buscar. El zombie está del otro lado. Creo que no nos va a alcanzar a detectar si estamos aquí. Pero sí tenemos que ir hacia el otro lado. Ok, no sé si ese es un zombie que está tirado ahí. Es un zombie de plaga, es un zombie de plaga. Zombie plaga, zombie plaga. Ok, este hay que agarrarlo a trompos hasta que se le caiga el casco. Y aquí pues vamos a rascar todo lo que caiga en estos tipos de asentamientos que tienen los militares. Casi siempre hay armas, munición, mucha munición. Ok. Dice que reclame el sitio, pero para reclamarlo es aquí. Ok, no tengo ningún espacio. ¿Cómo hacía para liberar espacio? Ok, creo que me iba aquí a la base. Y luego me iba aquí. Y luego le ponía abandonar el puesto de avanzada. Ok, una vez que está abandonado el puesto de avanzada, ya puedes reclamar este puesto. Y aquí ya puedes guardar esto. Aquí hay una opción, este no lo había puesto, de abrir puesto de avanzada. Ok, si actualizas, puedes mejorar para que te dé 2 de munición. Por ahora no lo necesitamos, esto es bueno. Y aquí es donde vamos a encontrar las cosas grandes. Se supone que hay otra caja más, pero realmente no sé dónde está. Que yo creo que va a estar aquí en la parte de enfrente, que normalmente está de este lado. Ok, está ahí. Y ese tipo, bueno, no había absolutamente nada. Total decepción. Vamos a abrir el almacén. No podemos guardar la mochila porque eso nada más es hasta donde tenemos la base principal. Vamos a guardar esto, esto, esto. Vamos a cambiar de arma. Y creo que no necesitamos por lo pronto ninguna munición. Vamos bien y vamos a regresar a lo que es nuestra base. De igual manera, si encontramos algún zombie que podamos eliminar agachado, lo vamos a hacer. Es muy importante que vayamos acostumbrándonos a este ritmo de juego cambiante, ya que muchas veces tú piensas que va todo bien, pero como hay muchas plagas de sangre muy cercanas, empiezan a salir hordas que te empiezan a atacar el camp, o empiezan a salir los Juggernaut, que esos son los más peligrosos, son unos zombies gigantes gordos que te van a dar una madriza sí o sí. Necesitas demasiada munición para poderlos eliminar. Y también tener demasiados explosivos, que en este momento pues no los tenemos. Sé que había visto un zombie por ahí. Creo que ahí están. No los vamos a eliminar. No necesitamos. Ya que se nos abrió el camino principal. Ok. Aquí está la gasolinera que acabamos de abandonar.
está de este lado. Ya no tiene nada, no lo necesitamos. Si acaso necesitamos nuevamente gasolina, pues volveríamos a intentar agregar lo que es ese sitio a nuevamente nuestros puestos de avanzada. Pero por ahora vamos bien. En cuestión de gasolina, no estamos batallando para nada. Sí se necesita para los vehículos, gastan un chingo. Pero no es en este momento muy muy necesario, ya que más adelante vamos a tener suministros de otro lado, o al menos eso espero. Vamos a ver si no hay nada que podamos agarrar de aquí. No hay nada. Aquí tampoco hay nada. Y bien, llegamos para poder arrojar la munición. De esta pues ya vamos a tener 6 más. Y bien, jugadores, de mi parte, pues ha sido todo el día de hoy. Yo creo que ya terminamos en cuestión de el pequeño gameplay directo que hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el directo. Para los que no se conectaron y lo ven después, también muchas gracias por reproducirlo. Creo que se va a guardar en esta ocasión ahora sí. No sé si no se vaya a guardar. En las opciones yo puse que sí, ojalá y se guarde. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente directo de Gamer Generation solo para ti. Gracias por habernos visto. Pasen muy bonita noche y Diosito me los cuide. Chao.